la primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, han liberado 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta. Elías.
Mesías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, rain.
piedra cortada sin mano. El reino de nuestro Señor Jesucristo, el sonar de la séptima trompeta, es el fin de los reinos del mundo. Este Jesús es la piedra reprobada. Pero la novia tomando la palabra de Dios, ha de vender.
la mentira de la...
lejos de él. Mientras yo me oía y amaba la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Jesucristo recibió su nombre de lejos de él. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Bien, hermano, Dios les bendiga. Para una época, no han estado ya bastante en el desierto, vayamos al otro lado. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga a todos. Vamos a dar inicio a este compañerismo. Vamos a darle gracias. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta oportunidad nuevamente de entregarnos tu palabra, Señor, en esta tarde. Hoy nos acercamos con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor, porque es tu palabra perfecta, Señor. Es el dador de vida eterna, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Al iniciar este compañerismo, te decimos que tú vengas en la escena a través de tu palabra, Señor. Que tú nos unjas a cada uno de vosotros que iniciaremos este compañerismo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio de este compañerismo con la lectura de la palabra de Dios. Vamos a continuar con el mensaje El Poder de la Decisión, predicado el día 7 de octubre del año 1955. Voy a iniciar a partir de los párrafos 64 al 70 de este mensaje, El Poder de la Decisión. Ese es el problema con la gente esta noche en sanidad divina y todo. Es suyo. Vaya y tómela. Aleluya. Dios le prometió que caminaría. Hermano, ¿lo cree? Usted tiene que tomarlo. Dios le prometió vida, hermano. ¿Lo cree? Tómelo, Dios le prometió gozo, hermano. ¿Lo cree? Tómelo. Dios dijo, yo te lo daré, es tuyo. Ahora, no sería correcto que Dios fuera y les sirviera todo en el plato. Él les dio la tierra. Ellos tienen que limpiar la casa. Amén. Es suya, pero Él no se los va a meter por el cuello. Ustedes mismos tienen que tomar la tierra. Él se los dio. Es suya. Levántese y poséenla. Aleluya. Es su elección. Si usted quiere murmurar como lo hicieron los otros 10, andarán errantes por el desierto durante mucho más tiempo. Hasta mañana en la noche, aún enfermos. Pero si están listos para tomarlo esta noche, es suyo. ¿Qué clase de decisión va a tomar? Yo tomaré a Jesús y su promesa y lo diré al diablo que es un mentiroso. Amén. Párrafo 65. Dios dijo, estas señales seguirán a los que creen. Pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Es una tierra buena. Dijo Josué, es una tierra maravillosa. Josué, usted y Caleb, ¿no están contentos de que esta es una tierra maravillosa?
Yo sí, amén. Josué y Caleb trajeron de vuelta la evidencia inicial de que habían estado allá en alguna parte. Estoy tan contento esta noche de que nosotros tenemos testigos en la iglesia esta noche, que han estado en alguna parte, que tienen algo, que han regresado con la evidencia de que el Espíritu Santo es el mismo esta noche como lo fue en el día que cayó en Pentecostés. ¡Aleluya! Hagan su decisión. Se van a parar con los teólogos que dicen, bueno, simplemente no podemos tomarla. Pasamos por la edad de Wesley. Pasamos por esto, pero nunca podríamos soportar otro fanatismo. Nunca lo podrán soportar. ¡Fuera con tal cosa! Dios dijo que Jesús resucitó de entre los muertos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Podemos tomarla. Es nuestra. Somos capaces. ¡Gloria! ¡Aleluya! Lo que necesitamos esta noche es hacerlo. ¡Aleluya! ¡Es suya! La promesa es para vosotros y para vuestros hijos, para los que están en Chicago, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Libertad de elegir. Para mí, Él es el mismo. Para mí, Él cumplirá su promesa. Para mí, Él herido fue por mi rebelión, molido por mi pecado. El castigo de mi paz fue sobre Él. Por sus llagas estoy curado. ¡Aleluya! Párrafo 66. Yo creo, aleluya, lo cree usted, es su decisión. Ahora estamos en la frontera. Hemos pasado por muchos peligros y aflicciones que ya he pasado. Fue la gracia la que me trajo hasta aquí. Siguiendo la bendita Biblia antigua y gracia me seguirá llevando. Amén. Es una promesa. Estamos en la frontera esta noche. La Biblia dice, yo deseo por sobre todas las cosas que tú seas prosperado en salud. Es suyo. Dios lo prometió. Y la promesa para usted es tan válida como lo fue para Israel. Él dijo, yo te he dado esa tierra. Yo mandaré a mi ángel esta columna de fuego delante de ti para que te guíe al lugar. La sanidad divina es suya. Dios se la prometió a usted. Él envió al Espíritu Santo. Lo ha guiado a usted para este lugar, a este lugar. Vamos a tomarlo. Amén. Es suyo. Párrafo 67. El mismo Dios que le hizo la promesa a Israel se la hizo a ustedes. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Manda las mismas señales, maravillas y milagros. Ahora, Él no va a venir solo empujando por ustedes. Ustedes van a tener que tomarlo. Y tan pronto ustedes lo reclaman. Estará parado un viejo amorreo allí. Sáquelo del camino. El viejo individuo dice, ahora espera un minuto. Estás emocionado. Esa es una vieja persona. Ahora, sáquelo del camino. Si usted levanta a un pequeño bebé y él dice, bueno, su mami dice, bueno, él es bastante bonito. Él será como su papá. Sáquelo del camino. Esa tierra le pertenece a usted. Bueno, el doctor tal y tal puede orar una oración tan bonita. Eso no hace ninguna diferencia. Dios dio la promesa. Si el incrédulo está en contra de la palabra de Dios, quítelo del camino. La promesa es suya. ¡Aleluya! Párrafo 68. No importa lo inocente y bonito que parezca. Es posible que tenga campanarios y campillas y diga amén como un becerro moribundo, pero eso no cambia la palabra de Dios. Dios dijo que podíamos tomarla. Es suya. La promesa es nuestra. ¡Aleluya! Oh, me siento religioso. Vaya, sepan que el Espíritu Santo está aquí. La misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel por ese desierto y se fue con ella a la tierra prometida. Aquí está Él con nosotros esta noche. Aún se le tomó su fotografía una y otra vez, mostrando las mismas señales y maravillas. ¿De qué estamos atemorizados? Por fe, no importa. Me siento como Caleb. Déjeme a ese montón de allá. Amén. Párrafo 69. Ellos dijeron, oh, ellos son mucho más grandes. Eso no hace ninguna diferencia. Goliat también hizo gala de su gran fanfarronería. Pero también conoció a David un día. Amén. El diablo dijo, los días de los milagros pasaron. Y se metió en los predicadores y predicó eso por todo el país. Pero no hace mucho se levantó un David. Amén. Le cortaron la cabeza ahora y ya se los digo que el ejército israelita lo ha estado golpeando de norte a este, del este a sur. En todas las otras partes y alrededor del mundo, grandes campañas de sanidad probando que Jesús resucitó de los muertos y es un sanador. ¡Aleluya! El Espíritu Santo es nuestro David. ¡Amén! Él es el líder de esta manada. Creemos en Él.
Vamos a hablar con Él un minuto con nuestros rostros inclinados. Por último, mis hermanos y hermanas, párrafo 70. Padre, aquel que dijo, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entendemos que el mundo fue constituido por cosas que no se veían. Como Dios, antes que hubiera aún una tierra aquí, solo habló la palabra y el polvo y la tierra y rocas y la corrupción llegaron a existir porque Dios lo dijo. Puedo ver su palabra volando de sus labios, saliendo a través de esa oscuridad allá. Y los átomos comienzan a romperse y el mundo vino a existencia. Ese mismo Dios colgado ya en la cruz del Calvario y murió. Él herido fue por nuestras rebeliones y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dios, reprendemos. Dios, reprendemos todo diablo de duda que hay en el edificio. Quita esa sombra esta noche y permite que cada hombre y mujer que pase por aquí creyendo con todo su corazón que Jesús los va a sanar, que puedan irse de esta plataforma esta noche con sus manos levantadas al aire, gritando y alabando a Dios, sabiendo que Jesús nos ha prometido y Él es fiel a su promesa. Concédalo, Padre, quita toda la tristeza y la duda y deja que el Espíritu Santo reine supremamente, sana y salva a cada uno, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Dios la bendiga. Continúa la lectura de este mensaje, El Poder de la Decisión, hermana Reina, por favor, párrafo 71 al 76. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, El Poder de la Decisión, párrafo 71. Esto es algo nuevo esta noche. La primera vez que hago esto en mucho tiempo. Eso es, venir aquí y tratar de orar por los enfermos sin ver el discernimiento. Muy bien, dama. ¿Cree usted que Jesús la va a sanar? ¿Lo hace con todo su corazón? No le tengo que decir nada sobre lo que está mal con usted. Solo pida. ¿Usted cree que he dicho la verdad? Venga aquí solo un minuto. Ahora, bondadoso Padre Celestial, pongo manos sobre nuestra hermana aquí y pido que ella sea sanada. Mientras la bendición del Espíritu Santo está aquí, que la mujer reciba lo que ha pedido. Pongo manos sobre ella en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que venga y le testifique al hermano Bosser mañana en la noche. Dígale lo que sucedió. Párrafo 72. ¿Vendría, hermana? ¿Cree ahora con todo su corazón, hermana? Si yo pudiera hacer algo por usted, yo lo haría. La única cosa que sé como ministro es orar por usted. ¿Cree que Dios la va a sanar? ¿Estaría contenta si algo pasa que pueda mostrárselo a venir a decírselo al hermano Bosse para así yo saber que el Espíritu Santo está guiándome a hacer estas cosas? ¿Lo hará? Nuestro Padre Celestial, pongo manos sobre mi hermana y pido en el nombre de Jesucristo que lo que sea que esté mal en su cuerpo pueda cesar esta noche y que ella venga mañana testificando del poder de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga ahora, hermana. Señor, oro que tú bendigas este pañuelo para la persona enferma que está representada. Amén. Dios le bendiga. Ahora déjenos saber de usted. ¿Lo hará, hermana? Yo creo, ¿le cree usted a él ahora? Todos, manténganse solo en el espíritu. Cuando vean a la gente viniendo, digan, Dios, tú los vas a sanar, tú los vas a aliviar. Ustedes son parte de esto ahora. Todos nosotros en una unidad. Esta puede ser la madre de alguien. ¿Qué si fuera la suya? Párrafo 73. ¿Cree usted, hermana, que Dios la va a sanar? Oh, Dios, oro que tú sanes a nuestra hermana. Y mientras pongo manos sobre esta pobre madrecita, pido que las bendiciones de Dios reposen sobre ella y les des el deseo de su corazón. Oh, Espíritu Santo, hago esto de acuerdo a tu mandamiento en el nombre de Jesús. Amén.
Ahora déjenos escuchar mañana lo que suceda con usted. ¿Puede pasar, hermana? ¿Viene creyendo ahora con todo su corazón? Si Dios le hace algo a usted esta noche de una manera sobrenatural, usted ha escuchado lo que dije y lo que le he prometido a Dios, y yo creo que puedo llegar a 100, a 1, ¿ve? ¿Usted cree ahora que ha visto suficiente? ¿Alguna vez lo ha visto a él dando discernimiento? Y usted sabe ahora mismo que yo sé lo que está mal con usted, pero no hay necesidad de que lo diga. Si lo hago, eso comienza. Pero si yo pongo mano sobre usted diciéndoselo desde el fondo de mi corazón, la misma unción está aquí mismo, ahora. ¿Lo creerá? Padre Celestial, yo pongo mano sobre ella y ordeno al diablo en el nombre de Jesucristo que salga de la mujer. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, déjenos escuchar mañana, hermana. Párrafo 74. Muy bien, hermana. ¿Está creyendo ahora con todo su corazón? Ahora, Padre Celestial, pongo mano sobre nuestra hermana y le ordeno al diablo que hizo esto mientras imploro la sangre de Jesucristo de acuerdo al Espíritu Santo que dio este testigo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, déjenos escuchar mañana lo que suceda. Dígale al hermano vos. Muy bien, hermana. No llore ahora. Usted está en la frontera ahora. Vamos a cruzar al otro lado. ¿Lo cree? Muy bien. Usted sabe que está en la presencia de Dios. ¿No es así? No, su hermano. Dios, ¿es eso correcto? Muy bien. ¿Cree usted que si yo le pido a él ahora que hará exactamente? ¿Ha fallado él alguna vez en hacer exactamente lo que yo digo que él me dijo? Nunca. Siempre correcto. Ahora, él me dijo el otro día que orara por la gente e impusiera manos sobre ellos que sanarían. ¿Cree usted eso? Si usted lo cree, le garantizo que lo recibirá. Eso es correcto. Oh, Jesús, vengo a poner mis manos sobre esta mujer, viendo a ese demonio, y yo le ordeno, por medio del nombre de Jesucristo, que salga de la mujer, que él se vaya ahora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, vaya feliz y regocijándose, dándole las gracias a él. Párrafo 75. Ahora, sea muy feliz. Cuando se ore por usted, vaya diciendo, gracias, querido Dios. Muy bien, hermana. ¿Cree ahora que Jesús la va a sanar? Padre Celestial, poniendo manos sobre ella, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, pido que el maligno se vaya de ella y que este pueda ser un nuevo día, que ella cruce al otro lado esta noche y traiga la evidencia mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cree usted, madre, mientras viene? ¿Cree que Jesús la sana? ¿Cree que si yo le pido que él lo hará ahora? Nuestro Padre Celestial, mientras esta mujercita encantadora se para aquí, yo poniendo manos sobre ella, junto con miles de personas orando por ella en este momento, te pedimos que el diablo deje a la mujer y que mañana ella regrese con la evidencia y diciéndole al pastor aquí lo que sucedió. En el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Amén. Dios le bendiga, hermana. Vaya ahora. Aquí está la manera de hacerlo. Vaya diciendo, gracias Jesús, gracias Jesús. Oh, estoy tan agradecido que tú. Párrafo 76. ¿Cree usted ahora, hermana? Nuestro Padre Celestial, pongo mano sobre ella y pido que ella pueda bajar de esta plataforma esta noche regocijándose por fe, creyendo por fe, la evidencia de cosas que no se ven, pero creyendo que Dios ha guardado su palabra. En el nombre de Jesús lo pido para su sanidad. Amén. Vaya regocijándose ahora, hermana. ¿Puede venir? ¿Cree que yo? Entre corchete, la hermana habla con el hermano Branham. Muy bien. Muy bien, hermana, vamos a... Querido Dios, a su amiga, oramos que tú la sanes, tú.
Ella está parada esta noche de una manera cristiana. Cristo se paró por todos nosotros y la mujer no es capaz de pararse por sí misma. Así que ella viene como una cristiana a pararse por ella. Y ofrecemos oración como intercesores a ti, que ella se recupere y esté aquí y testifique para la gloria de Dios. Amén. Dios le bendiga. Crea ahora que usted lo recibirá. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermana Reina. Continúa la lectura, hermana Edí, en los párrafos 77 al 82. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, El Poder de la Decisión, párrafo 77. Es tan simple, si tan solo pueden creerlo. Muy bien, hermana. ¿Es esto para alguien más? Entre corchetes, la hermana habla con el hermano Branham. Muy bien, una dama lisiada. Padre Celestial, oro que tú bendigas este pañuelo. Y cuando sea puesto sobre la dama lisiada, que ella camine. Concédelo, Padre. Ahora, pruébame a ti mismo que eres Dios. Y Padre, bendice a esta mujer que la trajo. Sánala también, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ella señaló allá abajo a la dama lisiada, la dama sentada en la silla de ruedas allí abajo que ha venido de un lugar lejano. Tiene cáncer. A eso se debe su parálisis. Está a punto de morir. ¿No es así? Ellos dicen que así es. La tienen que llevar y revisarla de vez en cuando en el hospital. ¿No es así? ¿Es eso correcto? Levántese y váyase a casa. Créalo esta noche y váyase a casa. Allí lo tiene. Vaya a casa creyendo a Dios. Usted no necesita su pañuelo. Aleluya. 78. Mire, yo no lo estoy diciendo. El Espíritu Santo está aquí. ¿Crees, muchachito? Querido Padre Celestial, este niño es muy joven para tener fe, para saber de qué se trata. No puede entender la Biblia porque no tiene la edad suficiente. El Padre lo trae, pero querido Dios, tú eres el Dios de la creación. Tú eres Dios de todo poder, el omnipotente. Tú puedes sanar y yo oro que en el nombre de Jesús tú lo hagas. Quiero todo rostro inclinado, todo corazón inclinado, todo ojo cerrado en el nombre de Jesús. Mantengan sus rostros inclinados hasta que me escuchen decir, levanten su rostro. Padre, ¿va a creer con todo su corazón? Querido Dios, bendigo a este muchachito y pido que tú lo sanes completamente, que el poder de Dios venga sobre él mientras impongo manos y lo hago. Esta bendición, que él regrese a medida que he colocado mis manos de arriba abajo por su cuerpecito. Y yo oro que tú le permitas que regrese mañana dando un testimonio para la gloria de Dios. Y Satanás, estás echado fuera en el nombre de Jesús. Ahora, siga adelante. Entre corchetes, el hermano Branham habla a un lado. Quiero que regrese mañana en la noche. ¿Lo hará? 79. ¿Qué piensa usted, hermana? Padre Celestial, tú hiciste los cielos y la tierra. Formaste las estrellas y la luna. Echo fuera a este demonio de esta mujer. En el nombre de Jesús, pido que ella regrese regocijándose. Amén. Dios le bendiga. ¿Qué piensa usted, Señor? ¿Va a ser sanado? ¿Cree que está en su presencia? Padre Celestial, pongo manos sobre el hombre mientras los santos están orando y pido en el nombre de Jesús que tú eches fuera el demonio de él. Amén. ¿Cree usted, Señor? Vaya creyendo. 80. Muy bien, Señor. ¿Cree usted, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna, dador de todo buen don, mandas tus bendiciones sobre el hombre que yo bendigo, en el nombre de Jesús. Que él se vaya de aquí esta noche sanado. Amén. Vaya creyendo ahora, hermano, regocijándose. Para el muchacho, ¿cree usted que Jesús lo sanará? Al ver una diferencia en este niño durante las próximas 24 horas, ¿vendrá a decirnos al respecto? Dios Todopoderoso, pongo manos sobre el niño, pido que se quite la maldición. Mientras este padre y madre vienen mañana en la noche dando un testimonio que sorprenda a toda esta audiencia, Señor, para darles a conocer que aquellos que pasaron al frente en fe no serán confundidos. En el nombre de Jesucristo. Amén. No dude.
déjenos saber mañana en la noche. 81. Venga, hermana, ¿cree usted, Padre Celestial, oro para la sanidad de mi hermana, por la imposición de manos sobre ella en el nombre de Jesucristo, y pido que su sanidad venga? Amén. Ahora crea, hermana, regrese diciéndonos lo que sucedió. ¿Qué piensa, hermana? Oh, Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, mientras esta mujer se para con sus manos dobladas, donde un día, si Jesús tarda, estarán dobladas en el silencio de la muerte. Oh, Dios, mientras ella está viva y está bien en su condición mental, que ella mire más allá de esa vieja nube que está colgando sobre ella y vea al Dios de sanidad colgando allá lejos en una cruz y sea sanada en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mi hermana. Párrafo 82. Usted cree, hermana. Aleluya. Pongo mis manos sobre la mujer mientras ella por fe se quita los lentes de esos ojos ciegos y le pide a Dios que restaure la vista en el nombre de Jesús, que ella lo reciba. Amén. Digamos lo que suceda. En el nombre de Jesucristo pongo mis manos sobre nuestra hermana y reto al diablo. En el nombre de Jesús, sal de ella. Amén. En el nombre de Jesucristo, pongo mis manos sobre la hermana y reto a la incredulidad. Sal de la mujer, que ella pueda ir y ser sanada. Amén. Su madre, Padre Celestial, pido mientras pongo mis manos sobre un niño que está parado por su madre, que sus pies puedan ser sanados. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Continúa con la lectura. Hermana Rosalia, por favor, párrafo 83 al 88. Amén, hermano. Dios le bendiga. Continuando con el mensaje del poder de la decisión del 7 de octubre de 1955, párrafo 83. Muy bien, hermana. ¿Su problema? Muy bien. Padre Celestial, pido que esta condición de la mujer sea sanada. Mientras pongo mis manos sobre ella por la autoridad de la palabra escrita de Dios y el testigo del Espíritu Santo, y pido que ella sea sanada en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué pasa, Billy? Billy habla con el hermano Branham. Sí, muy bien, Billy. Billy Paul dice, todos aquellos con las tarjetas de oración con la letra K, fórmense a mi derecha. ¿Tiene usted este pañuelo para él? Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, pongo mis manos sobre este pañuelo. Se nos enseña en la Biblia que tomaban pañuelos del cuerpo de Pablo, porque ellos vieron que Dios estaba con él. Ahora, no somos Pablo, pero tú todavía eres Jesús, y ruego Dios que tú condenes a este diablo que ha molestado la pierna del papá de la joven, y este espíritu de enfermedad en la joven, y que ellos sean sanados en el nombre de Jesús. Amén. Hermana, déjenos saber mañana lo que suceda. Párrafo 84. Oh Dios, mientras este niño se para por su hermana, que jugaron juntos siendo niñitos, los nervios de ellas están acabados, pero Jesús vive. Y yo envío este pañuelo en el nombre de Jesús. Que la muchacha regrese y venga aquí mañana en la noche testificando de la gloria y poder de la resurrección. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. ¿Cree que Dios lo sanará de este problema de la espalda y que se aliviará? Hermano, si yo pudiera hacerlo y no lo hiciera, sería un bruto. Pero yo sé de uno que me dio la promesa. Dijo, logra que la gente te crea. Yo dije, no lo harán porque yo no tengo educación. Dijo, lleva a cabo estas señales delante de ellos y creerán eso. ¿Lo hace usted ahora? Entonces, Dios, en el nombre de Jesucristo, de acuerdo al testimonio del hombre, y tú, quien conoce el corazón de todos los hombres, yo condeno este problema de espalda en el nombre de Jesucristo. Que se vaya de él y todas las dolencias de su cuerpo. Amén. ¿Me cree con todo su corazón? Vaya allá y toque sus pies allá abajo, o con sus manos sus pies. Párrafo 85. ¿Cree usted, hermano? En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, pido que este hombre se recupere de toda enfermedad en el nombre de Jesús. Amén. Veo lo que sucede, hermano. Usted está ahora sanado. Todo ha terminado. El obedecer es mejor que el sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Padre Celestial, pongo manos sobre mi hermana y pido que el poder de Dios que resucitó a Jesús de la tumba y ahora rápidamente vivifique su cuerpo y la sane. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo cree usted, hermana?
acéptelo, vaya regocijándose, diciendo, gracias, Señor. 86. El bebé, oh vaya, pie zambo, hermana. Si Dios endereza este pequeño pie zambo, ¿le dará a él alabanza? ¿Cree que Dios me envió a orar la oración de fe? Al sostener este pie del bebé en mi mano y el Espíritu Santo está aquí, el mismísimo ángel de Dios de que he hablado está parado aquí mismo. Yo solo pongo mis manos en él y pido en el nombre de Jesús que esos pies ambos se tornen normales. Tráigalo mañana en la noche y testifique de la gloria de Dios. Cuando lo siente en su asiento, perdón. Cuando lo siente en su asiento, siéntese y mire sus pies y observe lo que ha sucedido. Padre Celestial, yo bendigo a mi hermana en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios lo pido. Amén. Párrafo 87. Padre Celestial, pongo manos sobre nuestra hermana en el nombre de Jesús y condeno esta enfermedad en su cuerpo. Amén. Créalo ahora, hermana, en el nombre de Jesús y para la hermana concédelo, Señor. Padre Celestial, pongo manos sobre esta pobre madrecita y ruego que en el nombre de Jesús, que tú eches fuera el maligno. Amén. Ahora, amigos, no estoy tratando de ser rudo, pero uno no puede mimar diablos. Eso es correcto. Uno tiene que darles a conocer quién es el jefe. Nosotros somos el jefe ahora, porque Jesús está aquí. Amén. Nuestro hermano grande, nuestro hermano de redención está aquí. Aleluya. Muy bien, madre. Usted con el bebé del pie zambo. Mire los pies de su bebé. 88. Muy bien. ¿Cree, hermana? En el nombre de Jesucristo pido que la gloria de Dios venga sobre la mujer. Que ella sea sanada. Amén. Padre Celestial, bendice esto, mi hermano. Y pido que la gloria de Dios que levantó a Jesús de la tumba, el gran espíritu vivificador que está parado aquí ahora en forma de una luz, ardiendo dentro de mi alma, yo pongo manos sobre él y le ordeno a este diablo que lo deje en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo cree, Señor? Puede recibirlo si lo cree. Jesús así lo dijo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana Rosalia, por la lectura. Continuamos con el mensaje, el poder de la decisión. A continuación, hermana Olga, en los párrafos 89 al 98. Dios les bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Continuando con el mensaje del poder de la decisión, el 7 de octubre del 1955, párrafo 89. ¿Cree usted, hermana, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, pongo manos sobre esta mujer mientras la unción del Espíritu Santo está aquí en el altar, moviéndose entre la gente, y pido que en el nombre de Jesús, que ella sea sanada. Amén. Muy bien, papá. Crea ahora con todo su corazón. Oh, en el nombre de Jesucristo, sal fuera, Satanás. Que él sea sanado por medio del poder de la resurrección de Cristo. Amén. Usted sabe que puede escuchar muy bien ahora. Muy bien, vaya. Siga adelante ahora y gócese. Muy bien, Padre Celestial, bendigo esto, mi hermana, en el nombre de Jesús, y pido que el poder de Dios surja en su cuerpo desde la coronilla hasta los dedos de los pies y sea sanada. En el nombre de Jesucristo, amén. Esa es la manera, hermana. Mire, cuando el Espíritu Santo puede encontrar un lugar donde trabajar, él corre justo por esa canal. Cuando puede hallar un lugar, amén. Eso concluye cuando usted lo cree, pero tiene que creerlo. Él no se lo va a empujar a fuerza. Usted tiene que vigilar para que él pueda bajar a usted. Aleluya. Párrafo 90. ¿Cree usted, hermana? ¿Está lista para abrir ese canal? En el nombre de Jesús, y ruego que el Espíritu Santo venga a nuestra hermana y la sane. Amén. Padre Celestial, yo bendigo esto. Mi hermana,
y pido que el Espíritu Santo la sane desde la coronilla hasta los dedos de los pies. Desafiamos al diablo en el nombre de Jesús, que retroceda. Amén. ¿Cree, hermana? Vaya, dándole alabanza a él. Entonces, ¿qué piensa, hermana? ¿Qué cree que él lo hará? Está quitando todas las piedras en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo la bendigo, Señor, para su sanidad. Estoy tan contento de que el Señor me sacó. Maravilloso Jesús. Párrafo 91. Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, que canales sean abiertos por todo aquí, para que este fluir del Espíritu Santo pueda bajar recio y poderosamente a través de cada alma aquí, surja fe en lugar de duda, ilumine a esa persona y vivifique que el cuerpo, en el nombre de Jesús, vaya creyendo, mi hermano. ¿Cree usted, hermana? En el nombre de Jesucristo pongo mis manos sobre ella y la otra en el pañuelo. Y los bendigo a ambos en el nombre de Jesús. Que ella abra su corazón. Siente el poder del Espíritu Santo pasando por ella. Señor, tú dijiste, si tú haces que la gente te crea, eres sincero cuando tú oras. Nada se interpondrá ante la oración. Yo lo estoy haciendo, Señor. Que la mujer quite toda duda y que el Espíritu Santo la sane. Amén. Párrafo 92. ¿Están creyendo aquí? En el nombre de Jesucristo, la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Dios es tu promesa, no mía. Yo solo te estoy obedeciendo a ti. En el nombre de Jesús, permita que él sea sanado. Vaya regocijándose y alabando a Dios. En el nombre de Jesucristo, yo bendigo a mi hermano para la sanidad de su cuerpo. En el nombre de Jesús, ¿cree usted, hermano? En el nombre de Jesús, yo bendigo a mi hermano. Bendigo a mi hermano para su sanidad. Amén. Dios le bendiga, hermano, crea. Dios le bendiga, hermano, crea. Párrafo 93. ¿Cree que Jesús lo sana? Sí, se fija en la diferencia en este niño. En los próximos. Sí, vigila a partir de ahora. A las próximas 8 o 10 horas. Hasta yo diría mañana a las 5 de la tarde, usted observará la diferencia en el niño. Le aseguro por la resurrección del viviente Jesucristo que Dios pueda sanar a los niños mongoles. ¿Lo cree? Jesús dijo, pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Si se fija en la diferencia en las próximas horas, ese niño vendrá a dar testimonio. Entonces yo bendigo a este bebé, Espíritu Santo, al gran ángel que está parado aquí, que se paró allá a mi lado y dijo, pon manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Yo condeno a este diablo, has dañado a este bebé en el vientre de su madre. Pero ahora él está en la presencia de Dios. Sal de él. Tú, demonio, en el nombre de Jesús. Párrafo 94. En el nombre de Jesucristo bendigo a ambos, Daniel. La tela y al hombre. Que tú lo sanes, Padre. Amén. Vaya creyendo, mi hermana. ¿Cree usted, hermana? En el nombre de Jesucristo y mis manos puestas sobre ella, reto a este diablo que la está enfermando y reclamo que él ya no pueda retenerla. Jesús,
miró y vive de nuevo, aleluya, y ahora por medio de esa muerte. Él fue el maná que vino para empapar su vida y a sus santos darles vida. Y luego, si ese maná está por dentro, aleluya, Cristo está en el creyente. En el nombre de Jesús, Satanás, déjala. Amén. Los mandamientos del Señor, párrafo 95. Muy bien. Dios, ruego que tú las sanes a ambas. Mientras pongo mis manos sobre estas dos mujeres paradas aquí abrazadas, que el Espíritu Santo del cielo descienda como maná saliendo de la gloria y alimente sus almas, que ellas puedan quitar toda sombra de duda y comiencen a recuperarse a partir de esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, crea con todo su corazón. Traiga la mañana por la noche con usted para un testimonio. Muy bien. Ahora crea, tenga fe. Fe para su hija. ¿Cree usted, Señor? En el nombre de Jesús pido que el diablo deje a mi hermano y que él sea sanado para la gloria de Dios. Amén. Dios le bendiga, hermano. ¿Cree usted, hermana? En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, pido que el poder del diablo deje ahora a esta mujer. En el nombre de Jesús, amén. Oh, es tan maravilloso. Creo que le pegamos a la nota clave. Amén, aleluya. Párrafo 96. ¿Cree que Dios le va a quitar las cataratas? Padre Celestial, bendigo a esta mujer en el nombre de Jesús. Condeno a este cataratas, estos espíritus ciegos. Ustedes tienen que morir. Sal fuera, Satanás. Eres un poder de muerte, pero el poder de vida está aquí, aleluya, esta noche en la resurrección de Jesucristo. Y deja a la mujer. Amén. Vaya ahora, reciba en el nombre de Jesús. Amén. Dios, tú estás mirando debajo de esta tienda de oxígeno ahora mismo. Aquí está parado un padre por su hijo que está muriendo. Yo le reprendo al diablo de muerte y pido que la vida venga bajo de esa tienda. La gloria de Chequina, que mora en el lugar santísimo, muévete bajo esa tienda de oxígeno esta noche por causa de la fe del Padre. Y el nombre de Jesús, amén. Déjenos escuchar ahora lo que suceda. Párrafo 97. Que al respeto, hermana, está creyendo. En el nombre de Jesucristo pongo mis manos sobre la hermana con la oración de fe en mis labios y corazón, moviéndome hacia Dios, quien dio la promesa. Pido por su sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 98. Hermano, ¿cree usted? ¿Está listo? ¿Se han movido los canales? ¿Está listo para que el Espíritu Santo pase y haga la obra? En el nombre de Jesucristo. Entonces, Padre, pido en oración de fe, de acuerdo al testimonio de este hombre, su corazón abierto. Entonces, alabe a Dios y que el Espíritu Santo lo sane desde la coronilla hasta las suelas mismas de sus pies. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vaya dándole a él la alabanza. Dios me los bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Olga. Dios le bendiga la lectura. Es realmente para nosotros un privilegio de lecturar estos gloriosos mensajes. Continuamos con este mensaje, El Poder de la Decisión, predicado el 7 de octubre del año 1955. Y para concluir, voy a continuar la lectura a partir de los párrafos 99 al 106. Párrafo 99. ¿Cree usted, hermana? En el nombre del Señor Jesucristo, mano sobre mi hermana. Pido que está
enfermedad se aparte de ella en el nombre de Jesús. Amén. Vaya regocijándose ahora, hermana, sea feliz. ¿Cree usted? En el nombre de Jesús, pongo mano sobre mi hermana y pido que el Espíritu Santo venga sobre ella y la sane y la alivie en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 100. En el nombre de Jesús, pongo mano sobre esta mujer y que ella se vaya sana para la gloria de Dios. Amén. Satanás, tú eres un mentiroso. Nos sostenemos por fe en el nombre de Jesús para que nuestra hermana sea sana. Amén. Muy bien, hermana, vaya y crea ahora. Oh Dios, en el nombre de Jesús, pongo mano sobre esta mujer lisiada y pido que en algún momento entre ahora y mañana en la noche esta muleta sea colocada sobre la plataforma y ella sea sanada. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vaya creyendo ahora. Muy bien, hermana, ¿cree usted lo mismo? En algún momento entre ahora y mañana en la noche, como se le pidió a Dios, para testimonio, como testimonio, estas muletas estarán sobre la plataforma y usted estará dando alabanza a Dios. ¿Lo va a creer? 101. En el nombre de Jesucristo, esta pobre mujer, aunque anciana con su cabello canoso, pero, oh Señor, mi mente retrocede al congresista Usbuan, 87 años, una silla de ruedas. Tú eres la resurrección y la vida. Tú puedes poner calcio en los huesos. Oro que tú la sanes. Mañana en la noche pongo su nombre aquí. Venga, hermana, en el nombre de Jesús, pido que sanes a esta mujer joven. Que el poder de Dios la atraviese y sea sanada por medio del nombre de Jesús. Amén. ¿Cree usted? ¿Cuál es su problema? ¿Cree usted? Oh, vaya, vendrá a dar su testimonio si estas deformidades se enderezan. Dios, pongo mis manos sobre este bebé, sabiendo que tú eres el que hizo al bebé. Y el diablo ha interrumpido la semilla de Dios que fue plantada. Y ahora le ordenamos a este diablo en el nombre de Jesús, que Jesús venga a corregir todos los errores que Satanás hizo y que salga del bebé en el nombre de Jesucristo, por la sangre en la cruz del Calvario. Amén. Quiero ver al bebé mañana en la noche. Ahora, una palabrita de testimonio. Párrafo 102. ¿Está creyendo, Señor, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios? Pongo mano sobre este hombre y pido que el diablo del tormento lo deje. ¡Sal de él en el nombre de Jesucristo! Dios le bendiga, hermano. Vaya creyendo ahora. ¿Está creyendo, hermana? Oh Dios, creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna, dador de todo buen don, yo bendigo a esta mujer en el nombre de Jesús para su sanidad. ¡Sal fuera, Satanás! Amén. ¡Qué maravilloso! Hermano, hermana, yo creo que esto es aquello. Me siento maravilloso sobre esto. 103. Oh, Jesús, Hijo de Dios, oro por esta mujer y este pañuelo que ella tiene en su mano. Dios, quita toda duda. Que cada demonio que se pare y dice, bueno, no lo vas a recibir. Yo conozco a ese viejo diablo atormentador suspendido sobre la mujer en este momento. Lo siento moviéndose y tratando de hacer que ella no lo crea. Satanás, te ordeno en el nombre de Jesucristo, sal de la mujer en el nombre de Jesús. Ahora levante su mano para darle a él alabanza. Baje de la plataforma regocijándose. Bendito su corazón. Está justo en el lugar. Está justo en la fuente. ¿Cree que Jesús lo va a sanar completamente en este momento? Dios Todopoderoso, perdona cada transgresión de este muchachito. Y yo pongo mis manos sobre él en el nombre de Jesús y pido que el diablo que lo está atormentando pierda la batalla. El muchacho quiere venir a ti, Jesús, y yo te lo presento con brazos de fe ante el trono que tú lo invites a venir en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo aceptas a él ahora como tu salvador? ¿Crees que todas tus cargas se han ido? ¿Vivirás para él a partir de ahora? Baje de la plataforma feliz y sea bautizado. Amén. Párrafo 104. ¿Cree usted, mi hermano, en el nombre de Jesucristo? Yo bendigo a mi hermano en el nombre de Jesús. Que tú le abra los ojos y él pueda ver en el nombre de Jesucristo. Yo lo bendigo a él. Amén. Vaya creyendo ahora, mi hermano. ¿Cree en mi hermana? Yo le ordeno al diablo. Al diablo de duda, el único pecado que hay es incredulidad. Y pido que la incredulidad sea eliminada.
Cada carga del corazón retrocedió y la luz de Dios brilló a través de la oscuridad hasta su alma y entró una vida, nueva vida. Tú dijiste que renovarías nuestra vida y nuestra juventud como el águila. ¡Oh, como el águila! Aún viejo en años, renueva su juventud cada cierta hora. ¡Aleluya! Concédelo en el nombre de Jesús. Párrafo 105. Dios Todopoderoso, hay muchos que no pueden estar aquí esta noche y mandaron pañuelos. Y yo tomo mis manos. Qué pobre institución, qué cosa tan pobre para un hombre tomar sus manos indignas, pecaminosas. Pero Dios, ¿dónde hallarás manos santas? Solo están en el cielo. Pero yo lo hago porque tú dijiste que lo hiciera a tu mandato, Señor. Yo reprendo cada diablo y permite que estos pañuelos sanen a cada persona enferma donde serán colocados para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 106. A ustedes que en esta audiencia que no tienen una tarjeta de oración y creen que Jesucristo está aquí para sanarlos, yo creo que Jesús los va a sanar ahora mismo, ¿lo creen? He tratado de contrarrestar este espíritu. Está bien, póngase de pie. Aquí estamos en la frontera, aquí está la promesa. Vamos a tomarla, Dios lo prometió. Quiten toda la duda, dejen que entre el Espíritu Santo, el poder de Dios. Oh Dios, yo oro ahora, me paro como Josué en el valle diciendo, la tierra es buena, vamos a ir a tomarla. Señor, aquí vamos. En el nombre de Jesús echo fuera todo espíritu de incredulidad y pido que no quede ni un enfermo para la gloria de Dios. Amén. Y la gente le alabó y le dio gloria a él. Amén, hermanos y hermanas. Glorioso mensaje. Hemos concluido. El poder de la decisión, predicado este mensaje en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 7 de octubre del año 1955. Vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado Los resultados de una decisión, predicado también en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 8 de octubre del año 1955. Para iniciar con este mensaje, hermana Reina, por favor, los párrafos 1 al 8. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando, iniciando el mensaje, los resultados de una decisión. Párrafo 1. Solo creed, solo creed. Todo es posible, solo creed. Permanezcamos de pie solo un momento, mientras oramos, mientras inclinamos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por esta maravillosa oportunidad que tenemos de venir a tus atrios con acción de gracias en nuestros corazones. Estamos tan agradecidos porque tú nos enviaste a Jesús y nos salvó cuando estábamos en pecado. Cuando estábamos enfermos y el doctor nos había desahuciado. Tú lo enviaste a Él de nuevo y nos sanaste cuando no había esperanzas para nosotros. 2. Y luego, por la gloriosa oportunidad que tenemos de dar nuestro testimonio, diciéndoselo a otros y persuadiéndolos a que vengan y crean en Él y que sean salvos. Y sabiendo que esto es solo el principio, estas son solo las arras de nuestra salvación. Que un día estos viejos cuerpos viles que tenemos serán cambiados y serán entonces inmortales. Nunca más envejecerán y nunca estarán enfermos. Y esta alma que tenemos ahora nunca morirá. Un día estará por encima de la tentación y viviremos en tu presencia como tus hijos. Y te agradecemos por estas grandes cosas. Padre, oramos esta noche, si está alguien aquí esta noche sin esta esperanza, que ellos vengan y lo reciban a Él esta noche. Y si hay alguien aquí sin un cuerpo sano, que puedan sanar esta noche. Trae de nuevo, Padre, al que se ha extraviado y glorifícate a ti mismo, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 3.
Buenas tardes, amigos. Es un privilegio estar de nuevo en esta escuela secundaria Langtich, en la víspera del cierre de esta convención y avivamiento. En verdad, ha sido un gran día para mí. Tuve el privilegio de estar esta mañana con los hombres cristianos de negocios, hombres cristianos de negocios del Evangelio completo. Y en su desayuno esta mañana en uno de los encantadores hoteles que tienen ustedes aquí en la ciudad, donde muchas personas se habían reunido. Y tuvimos un tiempo de refrigerio y de regocijo. Escuchamos diferentes mensajes de los ministros. Entre corchete, el hermano Branham se aclara la garganta. Discúlpenme. Párrafo 4. Yo solo me puse cómodo y me regocijé y lloré de gozo. Y Tommy Hinds, un pequeño ministro de Texas, solo un muchachito de granja que Dios levantó y tiene que sale. Él no reclama dones o nada. Él solo es un predicador con mucha fe. Y Dios lo ha usado maravillosamente, trayendo almas a Cristo en el viejo país. Y esta mañana él nos dio su testimonio de cómo Dios lo mandó a Argentina y cómo fue que él vio al primer ministro del lugar y cómo él trabajó por fe y cómo Dios ha estado con él. Déjenme decirles, fue una historia que haría a los ministros sentirse avergonzados de ellos mismos, que no intentan hacer algo para Jesús. Y qué historia tan maravillosa. Y mañana en la tarde, él va a ser mi invitado aquí para la predicación de la tarde, para contarle a la gente de su viaje detrás de la cortina de hierro. Mañana en la tarde. Y estoy seguro que ustedes disfrutarán esta plática maravillosa que nuestro querido hermanito dará mañana en la tarde. Y ahora, si todo es posible, en verdad que nos gustaría que vinieran y escucharan al hermano Tommy Hinds. Mañana en la tarde, párrafo 5. En este momento, él se encuentra con un ministro de nombre Valdés, quien está teniendo un servicio en una clase de centro de avivamiento. Creo que es en Milwaukee. Creo que es así. Un hermano habla con el hermano Branham. Lo siento, hermano Tommy. Honestamente, yo ni siquiera lo vi sentado allí. Dios sabe qué es la verdad. Bueno, ahora simplemente no sé qué decir. Bueno, hermano Tommy, nunca pudiera decir algo mal de usted y solo diría a sus espaldas lo que le diría a usted de frente, de todas maneras. Así que eso solo es, bueno, aunque yo no sabía que le estaba diciendo todo eso en su cara. Yo soy un muchacho de granja también, hermano Tommy. Pero usted sabe, Dios usa muchachos de granja algunas veces, ¿no es así, hermano Gil? Claro que lo hace, así que estoy agradecido que el hermano Hinn está aquí esta noche. Y el hermano que está sentado a su lado, lo conocí esta mañana. Ni siquiera puedo recordar su nombre ahora. Conozco a un hombre que ha viajado donde el hermano Hinn y yo no lo hemos hecho. Pienso alrededor del mundo. Él tuvo grandes experiencias en el extranjero. ¿Cuál es el nombre del hermano? Entre corchetes, alguien contesta, Sumeral. ¿Sumeral? El hermano Esther Sumeral. Y en verdad que estuvimos contentos de escuchar su plática esta mañana. Emocionó nuestras almas allá con los hombres cristianos de negocios. Párrafo 6. Ahora, hermano Jim, mejor continúo diciendo lo que iba a decir, ¿verdad que sí? El hermano Jim dijo, usted sabe, le dijeron allá que usted no podía ver a este gobernante en Argentina. ¿Es él un primer ministro o algo? Un hermano contesta, presidente. Presidente. Ahora, ustedes saben qué tanto conozco sobre asuntos nacionales. El presidente dijo que usted
no podía verlo. Se requerían muchas semanas, 24 días de 24 horas o algo como eso. El hermano Hinz lo tenía menos. Él dijo, bueno, por supuesto, esa fue su plática científica al respecto. Pero dijo que había aprendido por la ciencia que el abejorro era demasiado pesado como para que pudiera volar. Él sencillamente no puede volar. Así que el abejorro no sabía que la ciencia estaba diciendo eso de él. Así que él voló de todas maneras. Ellos dicen que los milagros no pueden suceder, pero nosotros sencillamente tuvimos que actuar igual que el abejorro. ¿No es así, hermano Hinz? Volar de todas maneras y hacer el trabajo del Señor. Ahora, mañana en la tarde el hermano estará aquí y estaba pensando, me quedé un poco confundido cuando vi al hermano Hinz sentado allí. Párrafo 7. Hermano Valdez, ¿se encuentra él aquí? ¿No está aquí? Muy bien, dicen que tiene un maravilloso centro de avivamiento allá arriba y yo iba a decir que el hermano Hinz llevaría a cabo un servicio allá esta noche, pero eso fue un error. Así que estén presentes aquí mañana en la tarde para que escuchen al hermano Tommy contar el resto de su historia. Y ustedes que estuvieron allá esta mañana, Él solo contó sobre Argentina y un poco de los países satélites de Rusia. Mañana en la tarde será algo nuevo que no han escuchado. Así que si lo escucharon hoy, vengan mañana y escuchen el resto de ello. Y luego mañana en la noche es el cierre de la convención y de las pláticas. Y si es la voluntad del Señor, yo oraré por los enfermos de nuevo mañana en la noche. Y entonces, que el Señor sea compasivo con ustedes. Solo oro que Él les bendiga abundantemente. Párrafo 8. Y ahora, ustedes que están de visita en la ciudad, que vienen de afuera, y están aquí para estar con nosotros en esta convención y en las reuniones, ¿por qué no se buscan una de estas buenas iglesias del Evangelio completo y atienden la escuela dominical en la mañana? Eso estaría muy bien. No sé cuántos ministros estén aquí en la reunión. No sé en dónde están sus iglesias, excepto la del hermano José allí. Está en la calle Clark, en la iglesia Filadelfia. Y entonces, si pueden hacerlo, vayan y visiten al hermano José. Él es uno que alguien telefoneó a mi esposa no hace mucho y dijo, mi esposa dijo, hola. Y dijo, hermana Branham, ¿se encuentra el hermano Branham en el extranjero? Le respondió, no, él está aquí en los Estados Unidos. Le dijo, ¿se encuentra él en casa? Ella contestó, no. Dijo, bueno, está ¿en dónde está él? Ya sea en Chicago o Shreveport, Luisiana, él va a esos lugares más que a cualquier otro lado. Y allí están los dos hombres sentados juntos, sus iglesias. El hermano José aquí de Chicago y el hermano Jacques Murray de Shreveport, Luisiana. Así que ando por Chicago. Yo espero no gastar mi bienvenida en ninguna de las dos partes y espero regresar en algún momento a Chicago otra vez. Ruego que yo pueda hacerles de ayuda. Entre corchete, la audiencia aplaude. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Me hace sentir doblemente bienvenido el saber que ustedes me recibirán de nuevo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, mi hermana reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, los resultados de una decisión. A continuación, hermano Alfonso, por favor, párrafo 16 al 22. No, hermano, me toca a mí. Perdón, hermana, disculpe, sí, hermana Edi, por favor, de los párrafos 9 al 15, disculpe, siga.
Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con la lectura del mensaje, los resultados de una decisión. Párrafo 9. Ahora, vamos a tratar de orar por todos los que podamos. La noche pasada tuvimos una clase de línea de oración diferente, la primera que he tenido en mucho tiempo, y no he verificado con el hermano José sobre los testimonios que están entrando. Espero hayan sido grandiosos. Y ahora, esta noche, no sabemos exactamente. Los muchachos dijeron que repartieron como 100 tarjetas o más hace un rato, y estamos muy entusiasmados de subirlos aquí y empezar a orar por ellos. Pero antes de hacer eso, me gustaría continuar un poquito con nuestro mensaje del que hemos estado hablando. Y viene siendo, la semana pasada empezamos en el libro de Éxodo. Así que entonces estamos tratando de repasarlo esta noche, de ser posible. Y si es la voluntad de Dios, mañana por la noche quiero hablar sobre compañerismo. ¿Cómo tener un compañerismo perfecto con Dios? 10. Y ahora, hemos estado hablando del libro de Éxodo, el cual es el libro del llamado fuera, el libro de redención en el Antiguo Testamento. Me encanta, porque es un libro hermoso y creo que nos es muy provechoso estudiarlo ahora, porque yo creo que la iglesia se encuentra en otro Éxodo, llamando fuera. Éxodo significa llamados fuera. Llamados fuera significa la iglesia. Y ahora, Dios está llamando fuera a su pueblo de cada estilo de vida, para que vengan y lo reciban a Él, y para que crean en Él. Y Él está mostrando grandes señales y maravillas en estos últimos días. Y Él está llamando a una gente, ministros de todo estilo de vida, llamándolos al ministerio. 11. Y ahora, hallamos que en el libro de Éxodo hay tres temas en especial de los que queríamos hablar. Y esos temas eran el poder de Satanás y el poder de la fe y el poder de Dios. Y anoche hablamos sobre el poder de decisión. Y esta noche queremos hablar de los resultados de todo esto. Dios estableciendo a Israel en la tierra prometida. Y como texto, si lo pudiéramos llamar así, para tomar el contexto de esto, terminando el libro, vamos a leer esta noche en Josué capítulo 3 y el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¡Qué promesa tan maravillosa fue esa para Josué! Este joven nuevo, un líder militar de Israel y que para ahora era el profeta para suceder a este gran hombre, Moisés. 12. Ahora, nos damos cuenta que cómo es que el poder de la muerte podía reinar a través de Satanás, pero al morir, él solo puede, hasta allí es que puede llegar. Y solo tomaremos ahora un poquito como antecedente para llegar al pensamiento de cuál queremos hablar. Por solo unos minutos y tratar de estar listos para la línea de oración dentro de los próximos 20 a 30 minutos. Para darle el mayor tiempo ahora a la línea de oración. Y ustedes tienen excelentes ministros por todo este lado, quienes son predicadores y pueden predicarles el evangelio. Pero esto, solo vamos a retroceder, tal vez como una lección de escuela dominical. Y yo soy un explorador minero. Ustedes no sabían eso, ¿verdad? Sí, me voy a la Biblia y desentierro estas gemas y las limpio un poco. Ustedes saben, las veo, ellas, y me gusta excavar en el libro de Éxodo, porque uno encuentra muchas gemas allí dentro. Y si de casualidad miran, cada una de ellas son pedacitos sacados del Señor Jesús. Apúntenlo de nuevo a Él. Apuntándolo de nuevo a Él. De modo que en Él habita toda la plenitud y todas las bendiciones, toda la redención, toda la sanidad, todo lo que hay está en Cristo Jesús. Y ustedes en Él. Ustedes tienen el derecho de pedirle al Padre cualquier cosa que quieran en su nombre. Él dijo, yo lo daré, yo lo haré. ¡Qué promesa! 13.
Ahora, lo que hace Satanás. Nosotros no queremos estar equivocados. Satanás tiene el poder y ese poder es la muerte. Y él puede. Él tiene el poder de la muerte. Satanás es aquel que le quita a usted la vida cuando Dios se lo permite. Pero Dios puede mantener la vida de usted y Satanás no se la puede llevar hasta que Dios se lo permita. Él solamente puede usar ese poder mientras Dios le permita que lo use. ¿No es maravilloso? Muerte. Ustedes saben, alguien dijo en una ocasión, ¿qué es la muerte? Él dijo, Dios enganchó la muerte a una caleza. Y lo único que puede hacer la muerte es jalar al creyente y llevarlo a la presencia de su Hacedor. Así que no es algo malo, después de todo, ¿verdad? Ustedes saben, yo no querría vivir todo el tiempo en esta vieja casa pestilente. ¿Y ustedes? Bueno, fíjese aquí lo que estos 46 años me han hecho. Yo estaba pensando, no hace mucho. Yo era un niñito de manos regordetas jugando a las canicas. No han pasado, pareciera sino solo dos cambios de luna desde que yo era un jovencito. Y de hombros derechos. Y había ganado el campeonato de peso gallo y el de los guantes dorados. Y entre el boxeo profesional y yo pensaba que era un tipo grande. 14. Solía pararme y peinar una gran cabellera negra y ondulada. De seguro pasaría un gran tiempo haciendo eso esta noche. El otro día me estaba peinando el cabello. No el otro día, hace un tiempo. Y mi esposa me dijo, ella dijo, Billy, ¿sabes que te estás quedando completamente calvo? Yo dije, bueno, querida, pero gloria a Dios. Yo no he perdido ni uno de ellos. Y ella dijo, bueno, ¿en dónde piensas que están? Le dije, dime tú en dónde estaban antes que yo los recibiera. Entre paréntesis, ellos estaban en algún lugar, tenían que venir aquí. Y ahora, donde sea que estén ahora, están en donde estuvieron antes que yo los recibiera. Están esperando a que yo vaya a ellos. Amén, amén. ¿Es eso la verdad? Estaban en un tiempo, luego ya no, y luego estuvieron, y luego ya no. Una vez fui y soy. Yo no estaba, ahora estoy, y volveré a estarlo. Dios simplemente toma ese petróleo y la humedad y las luces, la luz cósmica, y lo que sea de lo que estamos hechos. Y cuando Él termine con esta alma aquí y la lleve a su presencia, entonces, cuando ese rey de espíritu deje la gloria, uno de estos días, el Señor Jesucristo, Él liberará mi espíritu de la gloria. Y cuando grite toda la luz cósmica y el calcio y todo de lo que estoy hecho, y la humedad y el petróleo, se juntarán en un hombre joven y saludable. Y nunca más cambiaré. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Párrafo 15. Solo piensen. Yo le pregunté al doctor hace un tiempo. Yo dije, doctor, ¿es verdad que cada vez que como yo renuevo mi vida? Dijo, absolutamente. Yo dije, bueno, ¿de dónde viene eso? Él dijo, su comida se convierte en sangre y usted produce nuevas células de sangre que vienen de su comida. Yo dije, quiero preguntarle algo entonces. Le dije, cuando yo tenía 16 años, comía papas y frijoles y pan de maíz, igual como la comida que ingiero hoy. Y cada vez que comía en aquel entonces, renovaba mi vida y me ponía más grande y fuerte. Y ahora ingiero la misma clase de comida y me estoy poniendo más viejo y débil. ¿Cómo es eso? Yo dije, me gustaría que la ciencia me enseñe eso. Si uno está vaciando agua en un vaso y todo el tiempo se está llenando hasta el punto que llega a estar un poco, se llena como a la mitad y luego usted continúa vaciando agua y no se derrama, pero por alguna u otra razón simplemente no se llena y todo el tiempo está disminuyendo. Entre más agua le vierte uno, más disminuye. Eso no funciona, pero Dios así lo dijo. Es por eso
Eso es correcto. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana Edith, por la lectura. Continuamos con el mensaje, los resultados de una decisión. A continuación, hermano Alfonso, párrafo 16 al 22. Amén, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje, los resultados de una decisión. Párrafo 16. Dios está pintando un cuadro y un hombre, cuando él aparece, él llega a una cierta edad y luego, después de un tiempo, él se detiene. Dios toma una fotografía justo donde él la quiere. Dice, allí está, muy bien. En la resurrección, eso es exactamente lo que vamos a hacer en la resurrección, justo cuando estábamos en nuestro mejor momento. Así que no tenemos nada de qué preocuparnos. Solo sirva al Señor Jesús, nazca de nuevo, y Él prometió que estaríamos allá y vamos a estar allá. No se preocupen. Muy bien. Esa es una promesa que usted ve cuando llega donde Satanás ha sacado al bebito. El hogar, cuando se ha llevado al bebito que no logró vivir y criar, es cuando usted ve a la esposa amada que dejó allá y usted se para en la tumba y las nubes negras están alrededor. Oh, vaya, cuando usted escucha las cenizas y el polvo al polvo, pero el siguiente poder es el de la fe. La gracia atraviesa directamente esa nube oscura de muerte y ve a Dios de la resurrección parado más allá. Amén. Él ve la resurrección y por fe se seca su lágrima y dice, gloria a Dios, yo los volveré a ver. ¿Ven? Eso es. Párrafo 17. Dios, por fe, Moisés guardó la Pascua. Por fe, Moisés hizo eso. Y ahora hallamos a Israel en el río en una trampa. Luego, cuando Dios hizo descender su poder por medio de la luz del Espíritu Santo, donde se encontraba él, y los sacó de esa trampa y los puso del otro lado. Dios, mostrando su poder, él permitió que cayeran en una trampa para que así pudiera él mostrar su poder. Mostró que él los amaba. En algún momento él lo hace así con ustedes, los deja que se enfermen para así poder él mostrar que tanto les ama. Mi párrafo 18, mi vieja historia del poder del pastor solía ser que decían que había un hombre que pasaba una vez por Palestina y él tenía a su oveja allí. Él hizo que se le quebrara la pierna y él dijo, oh, es una pena, señor, dijo, a su oveja se le quebró la pierna. Me imagino, dijo, no. Yo se la quebré. Pues él dijo, eres un pastor de corazón cruel. ¿Me quiere decir que usted le quebraría la pierna a su propia oveja? Dijo, sí, lo hice con un propósito. Dijo, no podía hacer que me hiciera caso. Y así que le quebré la pierna para de ese modo
poderle mostrar que tanto la amo y darle una comida especial y acariciarla un poquito. Y dijo, eso la hace amarme. Y cuando sane su pierna, ella me seguirá. Eso evitará que se meta en problemas. Párrafo 19. Dios hace eso algunas veces. Él permite que algo lo golpee a usted para así poder mostrarle una poquita de misericordia extra. Usted sabe solo un poquito de su bondad para que usted pueda caminar más cerca de él. Por tanto, la Biblia dice eso, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que tiene que ser para bien. Dios solo permite que pase eso para que pueda ayudar a bien. Él es un Dios bueno. Él es maravilloso. Párrafo 20. Ahora, anoche lo seguimos por toda su jornada. Encontramos que cuando tuvieron hambre, Dios hizo que entraran volando codornices para ellos. Y cuando tuvieron sed, golpearon la roca y de la roca salió agua. Tipificamos eso con Juan 3:16, a un mundo moribundo que perece en el día de hoy. Después, hallamos que cuando ellos se enfermaron, Dios prometió, lo cual eso fue un tipo de este viaje del día de hoy. Cuando vamos de camino a la tierra prometida y después que ellos dejaron Egipto, nos damos cuenta que al cruzar al desierto, que ellos eran peregrinos, eran extranjeros, ellos iban a una tierra prometida, todavía no la habían alcanzado y habían salido de otra tierra y estaban en medio de las dos en el viaje por el desierto, lo cual es un cuadro hermoso de la iglesia de hoy en día que va caminando a la gloria. Párrafo 21. Nosotros ya no estamos en Egipto, ya sacamos las estacas de nuestra tienda y hemos partido, atravesamos el Mar Rojo, la sangre del Señor Jesús, vimos todos los viejos hábitos y cosas de la vida, se ahogaron los capataces que nos llevaban a los bares y a los salones de cócteles y por el estilo. Y vimos a todos los que se ahogaron igual como Faraón y sus caballos. Y entonces ahora estamos en el desierto, avanzando, siguiendo al ángel del pacto, el Espíritu Santo, y sabiendo que vamos de camino a una gran tierra que estará aquí durante los días del milenio, y vamos por esos 1,000 años de reinado del milenio. Ahora, mucha gente tipifica la tierra prometida con ese lugar, Palestina, con el cielo, no pudiera ser ellos, tuvieron guerras y cosas en Palestina, así que no tendrán guerras y por el estilo en el cielo. Es un tipo de los 1,000 años de reinado sobre la tierra con Cristo, 3 etapas de la jornada, y ahora estamos listos, la iglesia, en mi opinión, en la postura espiritual de entrar al tercer
de entrar a la tercera escena, y esa es la escena a la que vamos a entrar esta noche en nuestro texto, párrafo 22. Nos damos cuenta que ellos necesitaban sanidad. Bueno, ahora tenían a un doctor con ellos, el cual era Moisés. Y por cierto, ustedes saben que Moisés realmente fue un verdadero doctor. El pensar que tenía alrededor de 2 millones de personas allá afuera con él. ¿Cuántos niños nacían cada 24 horas? ¿Cuánta gente se lastimaba y enfermaba y tenía malos resfriados y así sucesivamente? Ustedes saben, yo en verdad creo que muchos de sí hay unos doctores aquí esta noche. Debiéramos de mirar en el botiquín del doctor Moisés y averiguar exactamente qué clase de remedio tenía él. ¿No lo piensan así? Él mantuvo a 2 millones de personas en movimiento y no hubo enfermo entre ellos cuando salieron de eso durante 40 años. Por cierto, doctor, debiera usted asomarse en su botiquín de medicamento y averiguar lo que tenía. Vamos a hacerlo. ¿Les gustaría asomarse en eso? Muy bien, vamos a fijarnos y ver lo que Moisés tenía. Aquí está Moisés. Abrió su botiquín de medicamentos. Yo soy Jehová que te sana. Eso es todo lo que tenía. Amén. Eso es todo lo que él necesitaba. Yo soy Jehová que te sana todas tus dolencias. Esa es toda la medicina que necesitaba. Y él además practicó eso. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén. Glorioso mensaje. Dios le bendiga, hermano Alfonso. Continúa con la lectura, hermana Rosalia, por favor, párrafos 23 al 29. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, los resultados de una decisión del 8-10 del 55, párrafo 23. Así que cuando tuvieron un lugar que Moisés no podía orar por todos ellos, así que entonces Dios le dijo que fuera erigiera una serpiente de bronce, que la pusiera en una asta. Nos saltamos eso anoche, solo dije que ellos tenían la serpiente de bronce. Tomemos un símbolo de eso. En primer lugar, la serpiente de bronce representaba a Jesús, a él mismo. Porque la serpiente representa pecado que ya fue juzgado desde el jardín del Edén. Y Jesús fue hecho pecado por nosotros. Sin conocer pecado, el bronce del que estaba hecha la serpiente representaba juicio divino. El bronce es juicio divino. Si se fijan en el altar de bronce, el juicio donde se quemaba el sacrificio y Elías, en los días cuando Israel se había alejado de Dios e iba a haber un gran juicio divino sobre él, dijo que los cielos se miraban como bronce, juicio divino. Y la asta, por supuesto, era la cruz. Y la serpiente de bronce no podía orar por nadie. Ellos solo miraban la serpiente de bronce y vivían. Miren y vivan. Y ese fue el tipo de Cristo. Y si ellos podían mirar hacia el tipo y vivir, ¿cuánto más debiéramos nosotros de mirar hacia el antitipo, a Jesús mismo, y vivir? Amén. Párrafo 24. Nos damos cuenta que muchas veces la gente depende de sus síntomas. Si se ora por ellos
iba a ir en busca del reporte del hermano José, enterarme de cuántos se fueron anoche de verdad, después de una semana completa de enseñanza del Evangelio sobre cómo ser sanados, que se fueron y dijeron, bueno, todavía lo tengo, ¿ven? Y ustedes probablemente siempre lo tendrán, ¿ven? Si se sienten de esa manera. La fe no ve esa cosa. La fe mira lo que Dios dijo. La fe no ve ningún síntoma en lo absoluto. La fe rechaza ver los síntomas. Usted dice, bueno, hermano Branham, si están allí, ¿no debiéramos decir que están allí? No, no, señor. 25. Usted dice, Él es Jehová que confiese. Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión, Hebreos 3, entre paréntesis. Y cualquiera de ustedes, hermanos, sabe que allí confesar y profesar es la misma palabra. Entonces, Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Él no puede hacer nada hasta que primero confesemos que Él lo ha hecho. No hay sanidad en el hombre. No hay sanidad en la medicina. Se los probé la otra noche. No hay sanidad en la medicina. La medicina no reclama sanar. Es un remedio. Mantiene limpio mientras Dios sana. La medicina no desarrolla tejido. La medicina no puede enmendar un hueso. La medicina no puede sanar una herida o una cortada. Ciertamente que no. Solo la mantiene limpia mientras Dios la sana. Dios trae la sanidad y la medicina solo la mantiene limpia. Un doctor le dirá lo mismo. Él dijo, yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Cada enfermedad es sanada por Dios. La medicina solo la mantiene limpia mientras que Dios sana. Ahora, los remedios lo mantienen a usted quieto y por el estilo. La aspirina calma sus nervios y así sucesivamente mientras Dios trae la sanidad. Párrafo 26. Ahora noten, en esta gran jornada Dios había dado esta promesa de que Él los cuidaría. Y Él lo hizo. Él tenía que cumplir su palabra. Entonces, esta serpiente que fue levantada sobre la asta representó a Jesús. Ahora, la gente miraba a la serpiente y creía que Dios la había erigido y eran sanados. La serpiente no podía orar por ellos. Ahora, ellos miraban y vivían. Y si bajo ese tipo, si podían mirar y vivir, ¿cuánto más debiéramos vivir nosotros, aun cuando estamos orando uno por otros para vivir? Párrafo 27. Noten, síntomas. Precisamente me viene al pensamiento, un hombre tuvo en verdad un caso grave de síntomas una vez, y ese fue un hombre llamado Jonás. Jonás tuvo el peor caso de síntomas como ningún otro que yo haya conocido. Él en verdad que lo tenía. En primer lugar, él era un descarriado. Ahora, esa es una gran palabra para que la diga un predicador bautista. ¿No es así? Un descarriado. Pero sí que lo era. Cualquiera que no le haga caso a Dios es un descarriado. Por tanto, él era un descarriado en un mar tormentoso, con las manos atadas a la espalda, con los pies atados cuando lo arrojaron al océano. Una ballena hambrienta se lo tragó y se fue al fondo del mar. Y Jonás estuvo en el vientre de la ballena en el fondo del mar. Descarriado. Si de hablar de síntomas se trata, él en verdad que los tenía. Si él volteaba para este lado, miraba el vientre de la ballena. A donde sea que mirara, él miraba vientre de ballena. Pero ¿saben lo que él dijo? Él dijo, son vanidades ilusorias. Párrafo 28. Él dijo, una vez más miraré a tu santo templo, Señor. Porque él sabía que cuando Salomón dedicó el templo, oró. Dios, si tu pueblo está en problemas en cualquier momento y mira hacia este santo, lugar santo, entonces escucha en los cielos. Y él lo creyó y él alejó su vista del vientre de la ballena y de todos los síntomas que estaban a su alrededor y miró hacia el templo de Dios. Y Dios escuchó en los cielos y mandó un tanque de oxígeno,
rápidamente hasta allí y lo mantuvo vivo por 3 días y noches y lo llevó al lugar como un paseo en taxi y lo echó fuera. Y él predicó tal que una ciudad del tamaño de San Luis se arrepintió. Amén. Ahora, si Jonás bajo aquella circunstancia, no hay nadie aquí esta noche que se encuentre tan mal así. Por lo menos usted tiene 2 pies en la tierra. Pero noten, bajo esas circunstancias pudo rehusarse a mirarlas y mirar hacia el templo, donde un hombre que al final se descarrió, Salomón, había orado una oración de fe bajo un templo terrenal. ¿Cuánto más usted, bajo su condición, puede mirar hacia el trono del cielo, donde se sienta Jesús a la diestra de Dios, con su propia sangre haciendo intercesiones en base a su confesión y pidiéndoles que vengan? Entonces los síntomas desaparecen cuando los ponemos allí, cuando empezamos a mirar hacia esa dirección. Miren hacia arriba. Párrafo 29. Alguien vino no hace mucho y dijo, ¿es usted el hermano Branham? Yo dije, sí, señor. Dijo, oh, le voy a contar lo que he hecho. Él dijo, fui con Oral Roberts y le pedí que hiciera algo por mí. Dijo, él hizo lo mejor que podía, pero no pudo ayudarme. Él dijo, fui con 2 o 3 evangelistas más y oraron por mí. Dijo, no me pudieron ayudar. Dijo, vengo a ver qué puede hacer usted por mí. Le dije, usted se va a ir de la misma manera, dije. Eso es seguro. Yo dije, usted está yendo al lugar equivocado. Usted sigue corriendo tras los hombres. Cuando debería estar mirando hacia arriba. La ayuda viene de arriba, ¿ven? Ellos son hombres buenos, pueden orar. Pero eso es todo lo que nosotros podemos hacer. Es orar por usted. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje, los resultados de una decisión. A continuación, hermana Olga, por favor, párrafos 30 al 37. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con el mensaje, los resultados de una decisión, el 8 de octubre de 1955, el párrafo 30. La fe suya, contactándose con Dios, trae los resultados. Jesús dijo cuando murió, oh, el herido fue por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces no hay hombre que lo pueda salvar a usted. Jesús ya lo hizo, usted solo tiene que aceptarlo. El predicador puede predicarle, pero él no es salvador. Él solo es una ayuda para ayudarle a ver lo que Dios ya ha hecho por usted. Cada persona que está aquí fue salva hace 1900 años. Quizá usted lo aceptó la semana pasada, anoche, hace 6 años, hace 20 años, pero ustedes fueron salvos hace 1900 años por lo que respecta a Dios. Y ustedes fueron sanados el mismo tiempo. Amén. Tienen que creerlo. Párrafo 31. Y Dios mandó a unos a la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Puso dones en su iglesia, hablando en lenguas, interpretaciones, toda clase de señales y cosas para la perfección de la iglesia, para juntar al pueblo para darle a conocer que él es Dios viviente, viviendo entre su pueblo. Luego usted mira hacia ese y lo cree. Por fe ustedes miran al Calvario, donde el supremo sacrificio fue pagado por cada individuo y el suyo. Esta noche, cada persona que está aquí, que está enferma esta noche, ya está sanada. En lo que Dios concierne, amén, aleluya. Oh, yo lo amo. ¿Usted? Yo lo amo. ¿Usted no? Simplemente me hace sentir religioso hablar al respecto. Al pensar en cuán maravilloso cuando nos podíamos ayudar
a nosotros mismos. Entonces, Dios nos trajo ayuda. Párrafo de 32. En su jornada ahora, anoche los encontramos arriba en Cádiz, Barnea, en la frontera. Nos damos cuenta que cuando subieron a la frontera para pasar, enviaron a unos espías para que fueran a espiar la tierra. 10 hombres o 12, uno de cada tribu. Y 10 de ellos regresan muy desanimados. También tipificamos eso con la edad. Tipificamos esas 3 etapas de la jornada con los 3 dispensaciones de gracia y a la iglesia. ¿Cómo es que Martín Lutero se levantó con justificación, dejando Egipto? ¿Y cómo hallamos que Juan Wesley se levantó por predicando santificación? Y ahora nos damos cuenta que Pentecostés se ha levantado, el bautismo del Espíritu Santo, a la restauración de los dones. Y cuando la iglesia se trasladó a esa tierra allá, Pentecostés se trasladó allá. Toda la iglesia se movió a esa edad. Mandaron decir, no podemos hacerlo, seremos unos fanáticos. Eso arruinará nuestra iglesia. No podemos hacer esto, pero Dios tenía a alguien que podía ir a traer la evidencia de que era una buena tierra. A mí me gusta esa tierra. Oh, vaya, párrafo 33. Ellos dijeron, la gente pensará que estamos locos si tratamos de regresar a eso de nuevo. Bueno, hermano, van a decir que está loco de todas maneras. Así que ustedes saben, yo he sido mucho más feliz desde que he estado con esta clase de locura de lo que estaba cuando estaba de la otra manera. Así que de inmediato me quedaría de esta manera. Por mí, simplemente quedarme de esta manera. Él me cuida, aleluya. Él me ama, sí, amén, y yo lo amo. Gloria a Dios, Él es bueno conmigo, aleluya. Por tanto, hallamos que muchos de ellos solo se quedaron a lo largo de la frontera. De esta manera es hoy. Tenemos muchos predicadores fronterizos que solo predican una parte de la verdad, pero no aceptan el resto de ello. Creen que Jesús nació de un nacimiento virginal. Verdaderamente creen que Él es hijo de Dios. Verdaderamente son muy ortodoxos en esas cosas. Pero, sanidad divina y esas cosas que fueron para los días, para otro tiempo que no son para hoy. Ese es un predicador fronterizo. A mí me gusta el evangelio completo. En lo personal, para un hombre completo, predica el evangelio, predica toda la palabra de Dios, créala toda, practíquenla toda. Amén. Párrafo 34. Alguien me pasó un pequeño panfleto mientras entraban a ese un rato. Hace un rato dijo, lea esto, hermano, a medida que entra. Yo miré donde una cierta iglesia en esta ciudad, mire, tiene una calavera hablando, una calavera humana. Estoy tan contento que mi Señor ya ha resucitado de los muertos. Él está hablando, Él está vivo, no es un viaje calavera muerta. Oh, qué tan agradecidos estamos de saber que Él ha resucitado de los muertos y esta noche tenemos el Espíritu Santo como testigo de su resurrección. Párrafo 35.
Y nos damos cuenta que ahora Israel está aquí arriba, en el Cádiz, Barnea, la gran silla de juicio del mundo en una ocasión, el gran manantial y varios manantiales pequeños, tipificando la gran silla de juicio, el trono blanco en el cielo y las iglesias, lo cual es el juicio comienza en la casa de Dios para que el juicio, y allí se encontraba Israel sobre la marcha moviéndose. Esta mañana, cuando estábamos parados en los hombres cristianos de negocio, el hermano Ick nos puso a todos a cantar firme, adelante, huestes de la fe. Yo pensé, si eso es correcto, mientras estén ustedes marchando, está bien, pero no se detengan. Israel cometió su error cuando se detuvo. Si hubiesen seguido, entonces ellos hubieran poseído la tierra de promesa allí mismo, porque Dios le dio la promesa. Él cumple su promesa. Hubieran seguido entrado, pero dejaron de marchar. Y se fijan, cuando dejaron de marchar, empezaron a deambular. Eso es lo que sucede. En párrafo 36, siempre que la iglesia se detiene, eso es lo que le sucedió hace muchos a Pentecostés. Se detuvo. Y ustedes se empezaron a organizar, poniéndolos a todos en diferentes grupos, asambleas de Dios, iglesia de Dios, la cuadrangular de Dios, la ciudad de Dios, cualidad, trinidad, cuádruples, todos están otras cosas. Ustedes se detuvieron. ¿Por qué no continuaron? Ahora ustedes han estado deambulando por 40 años en el desierto, pero la gracia soberana de Dios nos llevará hasta el final de toda manera. Párrafo 30. De toda manera, deambulando alrededor, Dios dijo: yo les hubiera dado descanso en ese entonces, si hubieran continuado, dice allá en el libro de Hebreos, descansó, tipo del sábado. Ahora les estoy hablando a ustedes, personas sabáticas, aquí, pero el día era solo una sombra. Párrafo 36, 37. Un hombre me escribió una carta inclusiva. La recibí hoy y dijo: hermano Branham, ¿guarda usted el séptimo día, el sábado? Escuché que dijo que usted esta mañana en el desayuno, cuando se comió su salchicha de cerdo y huevos, dijo: ¿un hombre santo como usted come salchichas de cerdo? Bueno, hermano, le amo con todo mi corazón, pero si yo no hago otra cosa más que comer salchichas de cerdo, eso jamás me mantendría fuera del cielo. Note, hermano, guardando el día del sábado, está bien si usted quiere hacerlo. Yo establezco un criterio en el púlpito: no hablar de la religión de nadie. Eso es correcto, pero por causa del tema, ahora digo esto, que el guardar el sábado era solo una sombra del verdadero sábado. Dios les hubiera dado el sábado allí mismo, cuando ellos cruzaron el Jordán. Jordán representa muerte. Y cuando usted está listo para morir, así mismo Dios le dará el sábado
Amén. Aleluya, hermanos. Dios me los bendiga. Amén, amén, hermana Olga. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este mensaje. Los resultados de una decisión a continuación, hermana Erika. Dios le bendiga. Párrafo 38 al 45. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, los resultados de una decisión del año 55, octubre 8, párrafo 38. Yo dije, el sábado es el Espíritu Santo. Dijo, tonterías, el sábado es un día. Le dije, en un tiempo estuve limitado a una gente, pero hoy es el sábado. Es el bautismo del Espíritu Santo. Eso es correcto. Él respondió, oh, no puede ser, porque él dijo, Dios dio el día y lo selló con un memorial que era un día para guardar. Yo dije, para un gente, pero hoy Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado hasta el día de la redención. El Espíritu Santo es un sello de Dios que estará sobre la frente o el conocimiento en la mano, las obras de cada persona que han sido recibido en el reino de Dios. Será bautizada con el Espíritu Santo. El sello de Dios en estos últimos días es una distinción, una marca que se pondrá sobre la gente. Ojalá tuviéramos como una semana de avivamiento en eso. Párrafo 39. Noten, Isaías dijo en Isaías 28:8, él dijo, precepto sobre precepto, hablando de este día cuando las mesas estarían llenas de vómitos y así sucesivamente. Cada hombre toma hoy la comunión, piensa que porque usted toma la comunión, que usted se va a ir al cielo. La Biblia dice que cualquiera que toma la indignamente es culpable de la muerte y del cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. Esa es una orden sagrada. Yo no creo que en todo esto a lo que ellos llaman hoy tomando la comunión. Fui a una iglesia no hace mucho y ellos tomaron un pedazo de una barra de pan o de pan liviano o lo cortaron en unos pedazos. Y gente allí en el lugar que bebe y apuesta y fuma y maldice y miente y tomando esto y piensa que se va a ir al cielo. Hermano, usted está condenando su propia alma al hacer estas cosas. Con razón, las mesas del Señor están llenas de vómito, seguro. Párrafo 40. Él dijo, sino que precepto debe estar sobre precepto y línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, y reteniendo todo aquello que es bueno, porque en lenguas de tartamudos y en extrañas lenguas hablaré a este pueblo, y este es el sábado. Amén. Hebreos 4 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque él ha entrado en su reposo. También él ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Dios trabajó 6 días y el séptimo día él fue y reposó, y no regresó ya más. Y un hombre puede trabajar aquí en el mundo hasta que tienes 20 años. 30, 40, 70, pero cuando cesa de su trabajo mundanal, él entra en un descanso eterno con Dios, igual como Dios lo hizo en el principio. Párrafo 41. Oh, hermano, si usted está viviendo en la línea fronteriza esta noche, pase del otro lado, cruce el Jordán, es maravilloso. Hay unas uvas grandes de este lado. Tenemos las evidencias inicial, tenemos a unos Josué y Caleb que cruzaron la frontera y trajeron la evidencia, que es una tierra buena. Todo lo que él prometió está aquí, el evangelio completo, la Biblia completa, sanidad divina, regocijo, felicidad, paz, todo lo que la Biblia prometió, cada fruto está en esta tierra, amén. Es suyo cuando lo pide, pero lo primero que usted tiene que hacer es cruzar el Jordán. No se puede quedar allá en el desierto y esperar recibirlo, porque las uvas no crecen de esa manera ya. Eso es correcto. Ese es el problema con las iglesias esta noche. Ha llegado a una condición anémica. Necesita una transfusión de sangre. Se está poniendo pálida en la cara. Amén.
Párrafo 42. Oh, vaya, eso es Pentecostés de lo que estoy hablando. No estaba hablando sobre la presbiteriana o luterana. Estoy hablando sobre Pentecostés. Solía ser hace mucho tiempo. Solía tener una buena reunión de antaño, hermano, y todos ellos entraban allí y gritaban y alababan al Señor. Se soltaban y dejaban que el Espíritu lo hiciera a su manera. Y usted va ahora a una de ellas, hermano, el termómetro espiritual se va a los 40 bajo cero. Eso es correcto. Oh, vaya, ¿qué es lo que pasa? La cuestión fue que ustedes lo rechazaron. Dios quería cruzarnos. Calé y Josué regresaron, dijeron, es una tierra buena. Y ustedes nunca. Luego, si ustedes hubiesen cruzado en lugar de colonizarse, ustedes mismos y haciéndose ustedes mismos organizaciones y denominaciones que ha demostrado ser una maldición para ustedes. Si se hubiera quedado tal como estaban, Dios habría tenido todos los dones espirituales fluyendo a través de la iglesia en este momento y el milenio habría estado aconteciendo. Amén. Párrafo 43. Pero no, tenía que etiquetarse con un nombre. Eso puso la maldición sobre ustedes. Eso es correcto. Ahora, no tengo nada en contra de ninguna denominación. Ellas están bien, pero hermano, ustedes están tratando de actuar igual que el resto de la gente. Ustedes quieren decir, ahora escuchen, yo pertenezco a cierta iglesia. ¿Qué le importa a Dios a qué iglesia usted pertenezca? Si usted no ha nacido de nuevo, no se va a ir al cielo de todas maneras. Seguro, aléjese de esa vieja condición fronteriza. Ellos se volvieron errantes. Párrafo 44. Adán, él hizo la misma cosa cuando falló en guardar la palabra de Dios. Cada palabra de ello, él se convirtió en un errante. Caín hizo lo mismo cuando no aceptó el mismo sacrificio que Dios recibió de Abel. Él llegó a ser un errante. Y todo hombre o mujer esta noche que se para hoy en estos avivamientos de los últimos días que están sucediendo por todo el país y ven el poderoso movimiento de Dios y lo rechazan, ustedes se convertirán en errantes, correcto. Desplazándose, usted mismo, les diré lo que necesitamos hoy en día. Es un buen avivamiento chapado a la antigua de San Pablo y el Espíritu Santo de la iglesia, una vez más. A la gente de regreso en la banca del doliente. Yo soy del tipo chapado a la antigua, que cree en el avivamiento chapado a la antigua. ¿Saben cuál es el problema? Tenemos hoy demasiados avivamientos de Hollywood. Eso es cierto. Van junto con... Párrafo 45. No hace mucho yo me encontraba en un avivamiento donde había mujeres pentecostales en la plataforma usando faldas que parecía que se las habían moldeado y con unos grandes aretes largos colgando de esta manera y con manicure o lo que se llame a esas cosas. Por toda su cara. Parecía como que habían estado comiendo un filete de carne crudo y con sangre por todos sus dedos y cosas. Y ellas mismas se hacen llamar llenas con el Espíritu Santo. Por sus frutos los conoceréis. Correcto. Es una pena que ustedes hagan eso. Sí, señora. ¿Sabían que solían estar errados que las mujeres pentecostales se cortaran su cabello? Esa era su iglesia. En verdad que ella fue destituida de la gloria en alguna parte. Eso es correcto. Ustedes saben que esa es la verdad, hermano. Ahora, mejor fuera que admitiera la verdad. Ahora escuchen. La Biblia dice, es la gloria de la mujer. Así que ustedes la compartieron con el diablo. Eso es correcto. Dejen que lo crezca el cabello. Amén. Sea una dama. Véase como una cristiana. Deje de tratar de vestirse conforme a la moda del mundo. El diablo las mete en toda clase de problema. Ponga ese corazón. Entre en la gloria Shekinah, más allá con Dios. Entre detrás del velo y que ese caiga detrás de usted. Cierre el mundo de tal modo que no pueda ver las cosas del mundo. Muera a sí mismo. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, los resultados de una decisión predicada el 8 de octubre del año 1955. Voy a continuar a partir de los párrafos 46 al 49. Párrafo 46. Recuerdo la primera vez que vi a la gente pentecostal alrededor de Mishawaka, Indiana, hace unos años.
Las mujeres comenzaban a gritar y estar grandes horquillas del pelo volaban hasta el piso. Hermano, una batallaría para encontrar una. Usted no podría comprar una. Me supongo que no. Ya no. Oh, qué vergüenza. Eso es correcto. Y solía ser que como eran las cosas, pero cambiaron. ¿Qué sucede? Cada denominación trata de edificar su organización en lugar de tratar de llevar a la gente a Dios. Ustedes saben que es la verdad. Párrafo 47. Ahora miren, esto pudiera enfermarles un poco el estómago, pero ustedes saben, cuando yo era un niñito, fuimos criados de manera pobre. Mamá solía tomar el sartén del pan y lo colocaba en la estufa y hervía cueros de carne que conseguía en la tienda para sacarle la grasa y vaciarla sobre la harina de maíz para hacer panqueques. Y nosotros, niños, nos comíamos los panqueques y los empapábamos con melaza de sargo para el desayuno. No sé si ustedes lo hicieron alguna vez así o no. Muy rico, pero usted sabe, nosotros teníamos que hacer eso. Y cada sábado por la noche, yo sabía lo que era tomar un baño en una vieja tina de cedro y nunca cambiar el agua, solo echarle más y calentarla para el niño que seguía. Ahora, eso estaba bien, pero sobrevivimos de eso. Déjeme decirle, hermano, no importa tanto lo de afuera. Si usted cuidara lo de adentro tan bien como cuida lo de afuera, estaría mejor de todos modos. Amén. Párrafo 48. No hace mucho estaba parado junto a un gran museo. Tenía el estimado de un cuerpo humano. Un hombre que pesaba dentro de 50 libras, 68 kilogramos. Valía 84 centavos en químicos. Se coloca un sombrero de $10 sobre 84 centavos. Vaya, qué cosas se ponen un abrigo de piel de visión de $500 alrededor de 84 centavos y con la nariz hacia arriba. Si lloviera se ahogarían. Luego ustedes se creen que son alguien y valen 84 centavos. Ustedes sí que cuidan de eso, pero hermano, usted tiene un alma que nunca morirá en alguna parte. Ustedes tomarán todo tipo de cosas dogmáticas en lugar de eso. Amén. Yo no sé qué es lo que pasa conmigo, pero se supone que sus pastores deben hacer eso, pero bendito el Señor. Pero lo que necesitamos es retomar la senda. Ven, esa es la razón por la que no estamos allá esta noche disfrutando algo. Esa es la razón por la que estamos todos quebrantados y demás, ciertamente. Párrafo 49. Yo recuerdo, terminando la historia con respecto al baño que nos daba mamá a todos nosotros, restregaba nuestras orejas. Tenía una vieja toalla de saco de harina, entre paréntesis. No sé si han visto uno de esos o no y que le hayan jalado alguno de los hilos. Ustedes saben. ¡Oh, qué áspero! Ella casi me arrancaba la piel restregándome con eso. Y luego la siguiente cosa que ella hacía, después que hacía eso, cada uno de nosotros niños se preparaba un poquito de café revuelto de esa manera con una cucharada de aceite de ricino. Lo teníamos que tomar cada sábado por la noche para estar listos para ir a la escuela dominical por la mañana. Alejaba los resfriados con una bola de asafética colgando así. Ustedes saben, y un pedazo de franela en la camiseta. Yo no sé si ustedes alguna vez tuvieron uno o no, pero de esa manera es como fuimos criados. Y yo tomé tanto aceite de ricino que ni siquiera puedo mirar esa cosa. Déjenme decirles, no puedo soportar la aroma de ello. Me produce náuseas. Y cuando llegaba con mamá, yo le decía, oh mamá, por favor, por favor. Apretaba mi nariz de esa manera y me daban muchas náuseas. Le decía, mamá, eso me enferma tanto. Ella decía, si no hace que te pongas bien enfermo, no te hace ningún bien. Párrafo 50. Perdón. Continúa con la lectura, hermana Reina, por favor. Párrafo 50 al 53. Amén. Dios le bendiga, hermano. Mensaje, los resultados de una decisión. Párrafo 50. Eso es lo que quiero decir esta noche. Si esto no los agita un poquito,
con respecto a dejarse crecer el cabello y actuando un poquito diferente y dejando estas fronteras. Quiero que se enfermen mucho del estómago para que puedan agitar su gastronomía espiritual, para que puedan estar muy... Amén. Si no los hace enfermar, no les hará ningún bien. ¿Lo ven? Amén. Les abrirá el corazón para que el Espíritu Santo pueda entrar, limpiar los canales y corregirlo. Amén. 51. Noten. ¡Qué maravilloso! Dios dijo que si cruzaban la frontera, Él se las daría, pero ellos no quisieron hacerlo. Así que empezar a deambular alejándose, saliéndose, desplazándose. La Biblia dice, no sean fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino permaneced firmes. Amén. Yo creo que si un hombre entra alguna vez en contacto con Cristo, todos los diablos del infierno jamás harán que él lo vuelva a negar. Si usted solo se imagina que llegó allá, eso es algo diferente. Pero usted sabe, no importa qué tan desfigurado me vuelva, yo soy un humano. Eso es correcto, porque nací humano. Si usted alguna vez recibe a Cristo en su corazón, usted es un cristiano. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Le hace a usted actuar diferente, verse diferente, caminar diferente, hablar diferente, asociarse con diferentes partidos. ¿Amén? Si lo aparta a usted. El mundo quiere mezcladores, pero Dios quiere separadores. Eso es correcto. ¿Amén? Noten, ¡qué hermoso! Y cuando ellos andaban deambulando alrededor, entre paréntesis, fue entonces que se metieron en toda clase de problemas y el diablo se encargó que recibieran a un viejo predicador descarriado para que viniera a predicarles. Eso es correcto. Su nombre era Obispo Balaán. Oh, sí, él estaba allí. ¿Saben lo que hizo? Los enredó en casos de casamiento y divorcio. Eso es lo que el diablo hizo. La misma cosa. Amén. Aleluya. Yo vi el otro día a un predicador que tenía 4 esposas vivas. Dijo, no sé qué es lo que le sucede a mi iglesia. Yo dije, no tendría que buscar muy lejos. Amén. Párrafo 53. Oh, vaya. Sí, hizo que todas allá se mezclaran y empezaron a casarse y a darse en casamiento. De esa manera lo hacen hoy. Cuando ustedes empezaron a deambular, si ustedes se hubieran quedado en la línea de fuego de Dios, no hubieran hecho estas cosas. Casándose creyentes con incrédulos y entrando y saliendo y por el estilo y casando a los que habían estado casados 2 o 3 veces y tenían 3 o 4 esposas y así sucesivamente y casándolos de nuevo. Esa es esa vieja doctrina de Balaán. Eso es correcto. Oh, mire, él era todo un tipo. Tenía un gran nombre allá en su tierra. Por tanto, un día él saltó sobre su mula y emprendió el camino para ir a maldecir a un puñado de gente que andaba deambulando alrededor del lugar. Dios les dio un poquito de lo que necesitaba. Un poquito de estímulo posterior del protoplasma. Es exactamente lo que nuestros jóvenes necesitan. Entonces, Dios en verdad que les estaba dando una tunda. Y cuando Él les dio unas buenas nalgadas, aquí venía este viejo Balaán. ¿Y saben qué? Él estaba tan ciego y tan seguro que iba a ganar ese debate allá con Moisés, al punto que no pudo ver al ángel del Señor parado en el camino. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continúa, hermana Edí, los párrafos 54 al 57.
Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, los resultados de una decisión. Párrafo 54. Ustedes saben, eso es parecido al moderno Balaam de hoy. Él tiene sus grados de DDD, PHLLD. Yo sé todo al respecto y usted no sabe nada. ¿Saben a qué le llama la Biblia DDD? Dumb dog, entre corchetes, perro tonto. Eso es correcto, sí. Aquí viene él con sus grados de DDD. Ustedes saben, yendo por allí, le iba a mostrar a este Moisés en dónde subirse y en dónde bajarse. Y él estaba tan cegado que no pudo ver al ángel del Señor. Gloria. Ese sí que es un tipo de la iglesia de hoy en día. La gente dice que este ángel del cual hablamos y el poder de Dios es tontería. No hay nada al respecto. Yo fui a la reunión. Yo no vi nada. Con razón. Ustedes están ciegos. Aleluya. 55. ¿Saben algo? Esa vieja mula sabía más al respecto y estaba en mejor condición que su profeta. Esa vieja mula vio al ángel, ella misma. Nosotros deberíamos de tener el sentido del caballo, de todas maneras. Así que la mula cayó de rodillas ante el ángel. Y Dios le dio el don de hablar en lenguas. Él lo hizo. La mula habló en lenguas. Amén. Cuando reconoció que el ángel del Señor estaba en el campamento. Es la verdad. No era. ¿Acaso había hablado una mula antes con voz humana? Seguro que lo hizo. Le dio un don de hablar en lenguas y reprendió al pastor sobre eso. Amén. ¡Qué escena! Oh, sí, Señor. La mula se dio la vuelta y lo reprendió al respecto, porque ella estaba de rodillas. Ella podía ver al ángel, pero Balaam no podía ver nada sino el cabalgar hasta allá para conseguir un gran salario y una nueva iglesia. Eso es todo lo que él podía ver. Pero la vieja mula vio al ángel del Señor y cayó de rodillas. Dios la recompensó. 56. Ella fue hasta el lugar, directamente al lugar. Y observen ahora lo que significa, hermano. La ortodoxia suya no le da demasiado. Dios siempre vindica a su iglesia con señales y maravillas. ¿Sabían ustedes eso? Miren a esta vieja mula llevando al viejo predicador descarriado a ese lugar para maldecir al pueblo de Dios. Eso es lo que están tratando de hacer hoy. Ustedes jamás maldecirán lo que Dios ha bendecido. Mejor dejen de estar discutiendo al respecto. Mejor vengan y únanse a ello. Si quieren ir al cielo, amén. Ustedes saben, yo creo que para este tiempo ya se me salió todo lo bautista. Estoy casi a punto de llegar a ser un pentecostal yo mismo, creo. 57. Ahora noten. Aquí venían directamente al lugar. Y quiero que miren una cosita aquí. Si alguna vez lo vio antes, no lo sé. Pero noten, aquí estaban Moisés y los hijos de Israel. Aunque descarriados, deambulando alrededor por 40 años. Otra vez se están acercando a la frontera. Más o menos donde Dios tiene a la iglesia ahora. Subiendo otra vez a la frontera y deambulando de regreso después que Él les dio su escolaridad y lecciones. Regresando de nuevo a la frontera y ellos querían pasar o ir a esta iglesia y llevar a cabo un avivamiento. En otras palabras, allá en la tierra de Moab. Ahora, Moab era una denominación. Pero Israel era interdenominacional, seguro. Ellos no tenían ninguna nación propia, ningún territorio al cual pudieran llamar de su pertenencia. Ellos eran peregrinos, eso es correcto, morando en tiendas. Pero Moab estaba organizado. Él tenía todos sus ejércitos, tenía todo. Y Moab no era un infiel, ahora recuerden, él era el hermano de Israel. Moab vino de los hijos de, era el hijo de la hija de Lot, que conformaban a los moabitas. Y miren, eran hermanos de Israel. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana Di, la lectura. Continuamos con el mensaje, los resultados de una decisión. A continuación, hermano Alfonso, párrafo 58 al 61.
Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje. Resultados de una decisión. Párrafo 58. E Israel subió allá, no tenía territorio, iba de camino a una tierra. Él no tenía iglesia, iba de camino a la iglesia, y el Señor estaba con él. Él dijo: ¿Me permites pasar por tu tierra, hermano? Él dijo: vayan por el obispo y vengan para acá y maldigan a ese tipo. No queremos que empiece nada de esa tontería en nuestra tierra. Nada de eso que sucede allá, llorando y gritando y clamando. No queremos que suceda aquí ese montón de santos rodadores. Usted dice, ¿eran ellos unos santos rodadores? Seguro, ellos eran santos rodadores cuando salieron del Mar Rojo, que cruzaron. Moisés cantó en el Espíritu y Miriam tomó el pandero, comenzó a golpearlo y todos ellos comenzaron a gritar en el Espíritu y a danzar en el Espíritu. Sí, ¿acaso no es esa una reunión de santos rodadores? Nunca he visto una, seguro. Dijo: no los dejen entrar aquí. No queremos que empiece nada de esta tontería entre nosotros. Somos hombres finos. Sabemos mejor que esa cosa. Vaya, sabemos en dónde estamos parados. Me pregunto. Así que él fue y tomó al obispo y lo trajo al lugar. Entonces él salió allí y dijo: ahora les diré lo que quiero que hagan. Miren qué tan ortodoxo era él. Dijo: quiero que me hagan 7 altares. Eso es exactamente lo que Dios requería, 7 altares. Dijo: quiero que me maten 7 sacrificios, 7 bueyes limpios. Eso es lo que Dios requería. ¿Ven qué tan fundamental estaba él? ¿Estaba él en la palabra? Él dijo: quiero que pongan 7 carneros sobre eso, ovejas, no carneros, hablando de la venida de Jesús, la segunda venida o la primera venida de Cristo. Ahora ustedes saben, quizá usted es ortodoxo, quizás crea en el nacimiento virginal, quizás crea en la muerte, resurrección, la ascensión, la segunda venida, pero hermano, hay una cosita que lo acompaña, aparte de eso. Párrafo 60. Balaam era tan ortodoxo como lo era Moisés. Ahora mire, aquí están 7 altares, 7 sacrificios limpios, 7 carneros quemándose aquí arriba en el monte. Con toda la celebridad, los sumos sacerdotes, lo que hayan sido, y todos ellos parados alrededor de los sacrificios humeantes, orando a Jehová Dios, tan perfecto de acuerdo a los requerimientos de Dios. Dios requería 7 altares, 7 sacrificios, y todos los que creían que el Mesías vendría quemaban un carnero por ello, creyendo que él
era el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Ellos eran muy ortodoxos. Ahora, mire aquí arriba, en la montaña, está una fina nación de gente organizada, todos creyendo en Jehová Dios, con un gran y excelente ministro, un buen erudito, educado, parado allí, y todas las celebridades paradas alrededor de los fuegos humeantes, exactamente tan escritural como podía estarlo. Cada palabra de eso es ortodoxa. Allá abajo, en el valle, estaba un montón de gente que no tenía hogares a dónde ir. Reclamaban ser peregrinos y extranjeros. No estaban organizados. Estaban morando en tiendas. Y ellos tenían 7 altares, 7 bueyes y 7 carneros ortodoxos. Uno era tan igual al otro. Si Dios solo requería de usted que sea ortodoxo a la palabra, entonces él estaría equivocado al condenar a Moab y aceptar a Israel. Párrafo 61. Caín y Abel ambos adoraron en el principio. Caín edificó un altar, también lo hizo Abel. Caín adoró, también lo hizo Abel. Caín no fue un infiel. Ellos edificaron un altar, trajeron un sacrificio, hicieron todo lo que podrían hacer los dos, porque Abel hizo, fue aceptado, porque Abel era de mente espiritual. Le fue revelado a Abel que no eran frutas o manzanas lo que nos sacó del jardín del Edén, fue sangre, y él ofreció la sangre de un cordero por revelación espiritual, y Jesús dijo que él edificaría su iglesia sobre la revelación espiritual. Carne y sangre no te lo reveló a ti, él le dijo a Pedro, nunca aprendiste esto en un seminario, nunca lo aprendiste siendo ortodoxo, pero carne y sangre no te lo reveló a ti, sino mi Padre que está en el cielo, te lo ha revelado, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cómo lo va a detener usted? Entonces, ahora fue una revelación espiritual. Una revelación espiritual. Amén, amén, hermano. Dios le bendiga la lectura, hermano Alfonso. Vamos a concluir el compañerismo. Más adelante tenemos el culto y vamos a prepararnos. Vamos a darle gracias por este maravilloso compañerismo que hemos tenido en esta tarde. Los resultados de una decisión predicada el 8 de octubre del año 1955, si Dios permite, si no es posible el día de mañana, estaremos el día lunes continuando con este mensaje. Vamos a darle gracias, Señor Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Padre, por esta oportunidad, por este grandioso día, grandioso tiempo que tú nos permites, Señor. Como dice en este mensaje, pero carne y sangre no te lo reveló a ti, sino mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Oh, gracias, Padre amado. Así como fue allá en el principio, ese mismo espíritu que estaba en Abel tiene que estar ahora, que ya no son grandes iglesias, bien bonitas, bien elegantes, que ahí no existe nada, sino la palabra tuya que tiene que estar en la escena, Señor.
Y tú prometiste también este último día, en Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Gracias, Padre, y esa es tu palabra perfecta, el arma más grande que tú nos habías podido dar, Señor, en este último tiempo. Muchas gracias. Terminamos este compañerismo diciendo que no queremos alejarnos de tu palabra, de tu esencia mismo, Señor, sino físicamente, y guíanos con tu Santo Espíritu para cualquier lugar que nos dirigimos, Señor. Bendice grandemente. Hermanas y hermanos que han estado en escena, te decimos muchas gracias por la gran oportunidad que tú nos has brindado, que tú nos has dado, Señor, para lecturar estos gloriosos mensajes y comer el libro, profetizar nuevamente para tribu, lengua, naciones y reyes, Señor. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga, hermano Alfonso, hermana Erika, hermana Olga, hermana Reina, hermana Rosalia, hermana Edith. Dios le bendiga a todos. Hermanos, Dios le bendiga, hermano José. Dios le bendiga, hermano. Hermano José, hermana Reina. Hermana Rosalia. Dios le bendiga. Hermana Olga. Hermana Olga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Es la novia palabra redimida por Jesús, y parte de esa novia soy también. Habrá una novia que a la meta llegará. Es la novia palabra redimida por Jesús, y parte de esa novia soy también. Habrá una novia perfecta en el final. Habrá una novia que a la meta llegará. Es la novia palabra redimida por Jesús, y parte de esa novia soy también. Contra la novia de Cristo, y aquel es mi rey.
Yeah.